Hola, buenas noches, Lee. Hola, buenas noches. Ay, disculpen que hemos estado tratando de salir a tiempo, pero hoy sí no logramos salir ya ahorita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Claudita, mire, yo ya le iba a preguntar qué me le había pasado porque yo juraba que la tenía en el otro grupo, ¿no? En el otro grupo. Buenas En el noches. otro grupo. Y así va. Qué raro cómo se conectó Claudia, le habrá pasado algo, me quedé, pero Es luego que vi que no. me cuesta entrar, ¡No! Ah, inicié la clase a las 8 y yo esperaba verla en la clase de las 8, no sé por qué. gracias. Ok, ah, las disculpas del caso para todas y todos, pues estaba con el otro grupo, había muchísimas preguntas. Vamos, la ventaja que tenemos con ustedes es que aunque nos pasemos de las 10 de la noche, como ya no hay otro grupo, podemos ir solventando todas las dudas que tenemos. Así que con el otro grupo sí, yo tengo que terminar, procuro terminar un minuto antes, pero bueno, se nos hace un poquito imposible. Voy a pasar a la lista. Claudia Lorena. Presente. Gracias. Ana Edith. Presente. Gracias. Amy Marroquín. Amy. Presente. Gracias. Kevin Ortega. Buenas noches, presente. Gracias. Alba Carolina. Carlitos Martínez. Carlitos, Carlitos, Jercito, Gerson, Gerson, Gerson Martínez, Gerson, ok, Xiomara, Xiomara, hola, 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 hola. Ok, no está. Gloria. Gloria Hola, Eli, buenas Sofía. noches, presente. Hola, buenas noches, gracias. Ok, Xiomara ya la vi. Ingrid, creo que no la vi. No, Ingrid. Buenas noches. Ingrid. Ingrid. Ok, Francisco Valentín. Presente. Gracias. Se puede conectar. Jaime. Hola, Jaimito. ¿Cómo está? Hola, buenas noches, licenciada. Bien, gracias a Buenas Dios. noches. Excelente. Por acá creo que ya está Javier. Javi. Javiercito. Buenas Aquí. noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Tengo 14, 13 personas. 2, 5, 7, 9. 10, 11, me faltan dos. Tenemos a Henry, Buenas Henry noches, presente. Osvaldo, gracias. Amy, ahí a la mesa. No, aquí no le pongo asistencia. Aquí no he mencionado. Aquí no he mencionado. 14, 2, 4, 6, 2, Hola, buenas 12. noches. Hola, buenas noches. Yo acabo de conectarme. Ingrid. Sí. Ingrid. Ingrid, 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 Ingrid. Ah, okay. Ahí Hola, estamos. buenas noches. Yo también me acabo de conectar. Hola. Hola, Gerson. Ok, listo. Ya. Hola, Muy bien. presente, pero Hola. me está fallando el internet. De acuerdo, no se preocupe. ¿Cómo han estado de lluvias? ¿Ha llovido por donde ustedes? ¿O no? ¿Ha Sí. habido lluvia? Muy bien. Bien, jóvenes, vamos a comenzar este día con un tema llamado Tears in Game of Nature. Bueno,
en español, así, en español, optimización de los motores de búsqueda. Así, en general, ¿qué es para usted un motor de búsqueda? ¿Qué será para ustedes un motor de búsqueda? Lo que se nos venga a la mente. ¿Qué será un motor de búsqueda? Un motor de búsqueda creería que es, digamos, cuando usted busca algo en Google, el motor de búsqueda pues le lleva algo que conforme a lo que usted está pidiendo o queriendo. Creo que eso es. Muy bien. Es un sitio donde nos lleva a encontrar la información que nosotros queremos. Ok, ya nos dijo Gerson 1, es el de Google, pero ¿qué otros motores de búsqueda hay? ¿Qué otros motores de búsqueda conocemos? Henry, ¿conoce algún motor de búsqueda? Está el de Mozilla, Firefox. Ok, Mozilla, Firefox, muy bien. ¿Qué otro tipo de motor de búsqueda podemos encontrar, Xiomara? No yo creo sabe, que no se preocupe. Yo creo que YouTube también funciona. YouTube, ajá, es un motor de búsqueda, muy bien. Tengo una gripe, así que a ver si me entiende. Estoy tapadita. Ok, no se preocupe, no se preocupe. Va. No, yo les decía bueno, que no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas. Claudia, ¿ya había escuchado usted de los motores de búsqueda? ¿No? No. No. ¿Y o sea, usted, como Javier? Con la palabra, para la definición, no. Ok, no había escuchado un motor de búsqueda. Ok. Javier, ¿usted ya había escuchado de los motores de búsqueda? No, la verdad no. Muy bien. ¿Francisco? Poco, primera vez. Ok, no se preocupe. Ahora les hago la pregunta. ¿Cómo hacemos para buscar a alguien en Facebook? Quiero ver, ¿cómo hacemos para buscar a alguien en Facebook? Nos vamos a la lupita y colocamos el nombre. Vamos a la lupita y buscamos el nombre. Ahora les voy a dar una pista. ¿Qué creen que será un motor de búsqueda en Facebook? Jaime, ¿qué será el motor de búsqueda entonces en Facebook? En Facebook, no sé, poder encontrar a la persona o negocio, no sé. Ok. Kevin, entonces, ¿qué será un motor de búsqueda en Facebook? Según lo que yo entiendo, prácticamente, o sea, esa área será como un, ¿cómo le puedo explicar? No sé cómo explicárselo, pero se facilita poder encontrar ya sea una persona o en, no sé, lo independientemente de lo que busquemos, creo que se nos facilita por medio de eso. Muy bien. No nos preocupemos si no conocíamos el concepto, porque también yo en su momento no lo conocía. Así que no es algo que, ay, se va a terminar el mundo. Cuando yo les hacía la pregunta de cómo se llama, o cómo hacíamos para buscar en Facebook a alguien o algo, y nos íbamos, como nos decía Henry, nos íbamos a la lupita esa, ¿verdad? Ese es un motor de búsqueda. Este pequeño recuadro donde podemos escribir, eso es un motor de búsqueda. En pocas palabras, todas las redes sociales tienen motores de búsqueda. En Instagram, nosotros buscamos en la lupita. En TikTok, nosotros vamos y buscamos en la lupita, ya sea un negocio, una palabra relacionada, etc. Me voy a Twitter, lo mismo. Y a las diferentes redes sociales en las cuales nosotros estamos enfocados, buscamos en esta herramienta que es el motor de búsqueda. Las respuestas
todas las respuestas que hemos dado de Mozilla Firefox, de, ay, se me olvida cómo se llama, Engen, ¿cómo? Edge se llama ahora, el que antes era Internet Explorer, está Bing, está Yahoo, está Google Chrome, entre otros buscadores, también son buscadores o motores de búsqueda. ¿Por qué se llaman motores de búsqueda? Porque ellos facilitan la interacción, es decir, existen palabras claves o los algoritmos que están relacionados a un producto o servicio. Pero, Steve, ¿y entonces de qué estamos hablando o cómo funciona? Cuando nosotros hacemos publicaciones en las diferentes redes sociales o en nuestras páginas o en nuestros perfiles, casi siempre a veces ponemos una descripción, ponemos cierta información. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer yo con mi negocio para posicionarme en los primeros lugares? ¿Cuántos de nosotros hemos buscado en las diferentes redes algo en particular? Por ejemplo, si yo busco ahorita jabón, o busco, por ejemplo, bebidas enlatadas, o busco gaseosa, ¿a cuántos de nosotros nos aparece Coca-Cola? ¿A cuántos de nosotros nos aparece Dove? ¿A cuántos de nosotros, si yo busco pasta dental, nos aparece Colgate? ¿A cuántos de nosotros? Ah, es porque las diferentes marcas o diferentes negocios usan palabras claves. Entonces, me va a decir, pero mírenle, ¿cuáles son esas palabras claves? Antes de eso, yo le hago la pregunta, ¿a qué se dedica su negocio? Ah, es que yo vendo, ¿cómo se llaman los? Ay, los que hace Amy. Waffles. Panqués, le iba a decir. Los waffles. Ok, gracias, Albita. Ah, vende waffles de chocolate, de Nutella, de fresa, de banano. Ok, etcétera. ¿Qué vende Gerson? Ah, Gerson todavía no, pero su negocio va a ser un restaurante. ¿Qué tipo de restaurante? Ah, comida orgánica, o va a ser comida grasa. No grasosa, sino que así, comida para romper la dieta. Así lo vamos a decir, comida para romper la dieta, y sin límites. ¿O qué tipo de productos también? Ah, ahora bien, ¿cómo voy a relacionar esto con el motor de búsqueda? Fácil. Cuando nosotros venimos y hacemos una publicación, tenemos que utilizar o deberíamos utilizar ciertas palabras o ciertas frases o ciertas palabras que nos permitan mantenernos y posicionarnos en los diferentes motores de búsqueda. Por ejemplo, levánteme la manita, ya sea con una reacción, o no, pues, no la puede levantar, levántela así con su camarita. ¿Cuántos de ustedes tienen fanpage ya creadas? ¿Cuántos ya tienen? ¿Cuentan con una fanpage? Espérate. Tráemela, es caliente, que me lo tengo que beber. ¿Cuántos de ustedes? ¿Carlos? ¿Se va Carlos? ¿A quién más? ¿Amy? ¿No? ¿Fran? ¿Francisco? ¿Kevin? ¿No? ¿Kevin sí? ¿Henry? ¿Henry? ¿Cuenta? ¿Xiomara? ¿Tiene página? No. Solo Facebook. Solo Facebook tengo, pero siempre digo que lo voy a crear y ya se me pasaron unos años y nunca lo hice. Pero es necesario. Ah, pues hoy le va a quedar la tarea y esa sí es tarea evaluada. ¿Verdad? Para que se motive. Sí, para que se motive. Cierto. Es cierto. Okay. ¿Javi tiene página? ¿No? ¿Albita, Gloria, Ingrid tienen página? ¿Cuentan con una tengo página? Tengo una página, ¿ya? Pero en Facebook. ¿Sí? Ojo, ¿es página o es perfil? Es una página. Página, muy bien. Ah, hay que hacer una diferencia primero entre página y perfil. Las páginas, cualquiera le da me gusta y ya lo sigue a usted.
un perfil, le tienen que mandar la invitación y tenemos un límite de 5.000 personas. Entonces, los perfiles y las páginas no son limitadas, los perfiles sí. No sé si Carlitos tenía alguna pregunta o se le quedó levantada. Ah, no, se la bajó. Muy bien. Cuando yo les hacía esta pregunta, era porque me interesa saber si ya hemos hecho o hacemos ciertas publicaciones. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cuántos de nosotros vendemos en Facebook? ¿O hemos vendido en Facebook? Levante la mano. Levánteme la manita con reacciones, si puede, por favor, reaccionemos. Ahí dice reaction. ¿Lo ve? Reacciones. 1, 2, 3, 4. ¿Nadie más? 5, Henry. ¿Lo ve? ¿Más? Ok. Excelente. Entonces, cuando nosotros vemos que existe una manera de poder hacer publicaciones, no solamente es que yo voy a generar una fotografía o algo y lo voy a publicar. Ahorita vamos a hacer una actividad. Los que ya cuentan con una página y ya vendieron, por favor, váyase a... Le voy a dar la indicación y después hace la actividad. Váyase a la fanpage o al perfil que usted tiene y le saca un screen a una publicación. Yo lo que quiero ver es ahorita qué tipo de información hemos puesto. Si usted no cuenta con una página, pero usted sigue páginas, vaya, busque la página de un emprendedor local de preferencia, no nos vayamos a las grandes empresas, sino que emprendedores locales o negocios locales, le saca un screen, lo sube al grupo porque vamos a hacer el análisis de estas publicaciones y a partir de ahí es que nosotros vamos a hablar ya en concreto de la optimización de los motores de búsqueda y de la importancia que debe de tener. Pero para ello, vamos a tener 2 minutitos a partir de este momento para que usted busque la publicación, una publicación. Si usted ya tiene página, que sea de su propia página. Si usted no tiene página, váyase a buscar una página que ya siga, busque una publicación, le toma un screen y lo sube al grupo. No sé si hay alguna pregunta de la actividad que vamos a hacer ahorita. ¿No? ¿Todos tenemos claridad? Muy bien. Le voy a dar minuto y medio. Minuto y medio a partir de ya. Jocelyn. Jocelyn y Claudia tenían preguntas. Los demás trabajamos en esa actividad y la mandan al grupo. Jocelyn. ¿Cuál es el grupo? Yo no estoy en un grupo. ¿No estoy en el grupo de WhatsApp? ¿En cuál? ¿En el grupo de WhatsApp de esta clase? Muy buenas noches. De hecho, yo también. Incluso yo no sé en qué plataforma están las tareas, porque yo registro, yo busco en la plataforma de Zoom y yo la verdad no estoy muy familiarizada con esa aplicación. Ok, voy a tomar nota, Jocelyn, para que se comuniquen directamente con usted y así usted pueda participar de las actividades. Y ahorita le voy a compartir a las personas que no están en el grupo de Zoom, de WhatsApp, perdón, para que se agreguen. No estoy. No está. Mande un mensaje, nunca me ha caído nada. Solo tengo el del curso de marketing digital, dice, de lo de inglés, donde uno accedió. Inglés corporativo. Ese es, hija. Ese es. Pero yo no veo. No les cae la notificación de recordatorio, que se conecten a diario. No. A mí no me cae el mensaje, al menos que yo escriba me corresponde. Ni a mí tampoco, incluso yo
cuando me envían, ¿verdad? Que bueno, yo le escribí a un muchacho para pedirle el enlace, me lo envió y después le escribí para que ver si me agregaba al grupo donde está usted, pero me dejaron en visto. Bueno, ahí les acabo de enviar nuevamente el enlace. Pues entendía yo que todos estaban en el grupo. No. Pero igual, ahí les acabo de enviar el enlace. Dele clic a ese enlace y ahí usted se conecta, porque todos los días los compañeros envían el recordatorio, ahí mismo les ponen el enlace. No, no, a mí no me ha caído nada. La invitación la está mandando al WhatsApp. Vean el grupo de Zoom, vean acá en Zoom, el chat de Zoom, por favor. Ahí hay un enlace. Sí, pero yo... Ahorita. ¿Ya? Sí, ya está. Ok, excelente. Ahí está el enlace. Ahí lo que usted hace es darle clic y se agrega solito. Y solito. Aunque esté en la computadora. Sí. Sí, solo que tiene que tener abierto WhatsApp Web. WhatsApp Plus. Web. Ah, pues no. Ok, les voy a compartir para los que no sepan cómo hacerlo. Voy a explicar cómo se hace desde la computadora. Ahorita les explico cómo se hace desde la computadora. También podría escribir el número de WhatsApp al chat y se lo envío, le envío el enlace. Ok, mejor así. Perdón. No, les voy a explicar para que ustedes lo hagan, porque sí, o sea, el objetivo es que ustedes puedan tener la competencia, es decir, aprender a hacerlo. Cuando nosotros lo hacemos desde la computadora, usted se va a web.whatsapp y le va a aparecer esta página. Ok. Pero... Luego usted se va al... Ojo, estoy explicando. Luego usted se va a su WhatsApp desde su móvil y ahí tiene tres puntitos donde usted le da clic a los tres puntitos. Ay, se me bloqueó. Le da clic a los tres puntitos. Y le va a aparecer unas opciones donde dice grupo nuevo, nueva difusión, dispositivos vinculados, mensajes destacados y ajustes. Usted le va a dar en dispositivos vinculados. Y le va a tirar, no sé si se logra ver, Claudita. Le va a tirar una página, una pantallita similar a esto. Y ahí le va a aparecer que usted puede utilizar el WhatsApp desde su computadora y le va a decir vinculado. No puedo usarlo en la computadora porque tengo un niño que es bien tremendo y todo me ve. Solo en mi teléfono. Ok, pero podría... Bueno, lo voy a terminar de explicar. Va. Le da vincular un dispositivo. En mi caso, a mí me pide que le ponga mi clave o le ponga la huella, yo le pongo la huella, después me tira una pantallita o un recuadro de un código QR y como acá ahí en está. Pantalla, como acá en pantalla yo tengo un código QR, entonces sí. Yo solamente me posiciono sobre la pantalla y automáticamente me aparece ya el WhatsApp en mi computadora. Y sí, cuando pero... yo ya no quiero seguir, Claudita, cuando yo ya no quiero seguir o me quiero salir de WhatsApp, desde la computadora me voy nuevamente a los tres puntitos y le doy cerrar sesión. Pero aquí tiene él. Le doy cerrar sesión. Y ya no queda, ya nada, ya su niño no va a estar de travieso. Es que él okay. Compra juegos. Okay.
Okay, solo me queda la duda. Entonces, la situación es que él compre juegos y está relacionado con su WhatsApp. Es que ahí tengo la información de mis tarjetas. Ah, okay. No deje que lo vea. No voy a dejar que lo vea, Claudita. No, pero lo que puede hacer Claudia es eso, que cuando usted esté utilizando el WhatsApp web, lo puede hacer desde la computadora y Y así usted con mi teléfono, termina. no. Sí se puede. Lo que pasa es que yo le estaba dando respuesta a que no lo tenía usted agregado en su computadora. Así es. Okay. Muy bien. Pero sí se comprendió cómo se hace la vinculación desde su móvil hacia la computadora. Tengo que descargarlo. Ok. Bien, vamos a ver el ejemplo. Gracias a los que ya nos están mandando las capturas de pantalla. Ok, no sé quién fue el último o el primero que mandó. Quiero ver cuál fue la primera publicación. Ahí está, es la primera. Muy bien, vamos a hacer el ejercicio de ver lo de Antoine. la optimización de los motores de búsqueda. Muy bien. Ah, ¿qué logramos observar en esta publicación? Las y los escucho. ¿Qué observamos en esta publicación? Hola, hola. ¿Sí logran ver mi pantalla? Hola. Que Hola. está dando a conocer un producto capilar de caída y trae lo está bien documentado que trae los ML, para qué sirve, lo que trae. Trae una Muy buena bien. fotografía. Ok, Buena perfecto. información. ¿Y acá qué vemos? Acá vemos uno de Korean Car Service. Este ya no Está. buscas más, te brindamos servicios honestos y garantizados para tu carro. Está Llámanos, número de escríbenos, teléfono, número de dirección, teléfono. Hasta con el el puente GPS. nos han puesto el enlace para que no nos perdamos. ¿Y qué otra publicación tenemos? Ah, Lácteos Gomelab. Consume nuestros productos de calidad. Ok. Vemos una vaquita. Muy bien. ¿Cuál es el otro que vemos? Veamos el siguiente. Mucho regalo para ti, dice que son combo. Ok. Camisetas estampadas, uniformes y bordados. Ojo con los hashtags. Ojo con los hashtags. Luego vemos esta otra publicación, este de Instagram, de shampoo artesanal. Muy A bien. esa empre a esa empresa de un amigo, esa yo le brindo asesoría contable. Ah, ok, interesante. Luego tenemos galletas de Harry Potter, galletas para regalar a los fans de Harry Potter. Ok, clínica dental. Ok. En manual importaciones. Fíjese que le mandé esa, porque encontré esa ahí, ¿verdad? Que a mí lo que se me ha olvidado es cómo hacer para que en mi página me aparezca así la opción me gusta y hasta el WhatsApp. Eso es lo que yo no me queda de tarea de buscar en internet, tal vez lo encuentro, porque o no. Es que así Okay. quisiera que me apareciera mi página. Okay, mi niña, aquí vamos a aclarar un punto. Hay una diferencia entre página, que esta es una fanpage, donde yo le puedo Sí. dar me gusta, y la otra es un perfil, lo que usted tiene. Cabal. En el perfil, a mí me tienen que agregar o yo tengo que agregar a las personas.
Y tiene un límite de 5.000 personas, no más. Ya no se puede ni recibir ni enviar invitaciones. Y esta es una fanpage o una página de Facebook, la cual ya cuenta con todos estos elementos que usted quiere. Que diga, por ejemplo, el WhatsApp, me gusta, los mensajes, etc. Entonces, la actividad que les va a quedar es que creemos una página de Facebook. Yo mañana voy a estar disponible a partir de las 5 de la tarde para las dudas o consultas que tengo e irles respondiendo, ¿verdad? Voy a estar disponible en WhatsApp. Cualquier duda o pregunta que usted tenga relacionada a la página, voy a procurar mandarles un enlace de cómo crear una fanpage. No es nada Vaya. difícil, pero sí quiero que ustedes tengan como producto ya su página, ¿verdad? Que ya se vayan con algo y así ustedes puedan tener esta información. Luego vemos Excelente. esto. Ok. Pero sí estaré Link, asomada. Estaré perdón. evaluada. Mandé. Sí, no. Sí, Gracias. y si ya la tenemos creada, es necesario crear otra nueva. No, 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 no. Esto es la creación de las páginas, va a ser solo si usted no tiene una página. Si usted ya tiene Okay. una página, en lo que vamos a trabajar es en las palabras claves que vamos a aprender a utilizar o la creación de hashtags. Entonces, aquí vamos a llevar dos procesos paralelos: los que no tenemos Licenciada, perdón, nada perdón. y que los niveles, ¿sí? Es una consulta con la creación de la fanpage. Vamos a necesitar que solo la creemos o que también le subamos, le pongamos una publicación. Lo ideal va a ser, el objetivo final es que cuando ya tengamos nuestras estrategias, hagamos al menos una publicación. Recuerde, Francisco, que la página usted ahora le pone un nombre, en un par de días usted la puede renombrar ya para utilizar para otros fines. Okay. Muy bien. Luego veíamos esta otra. Acá. Y nos vamos a quedar hasta acá. Este de una tasa sublimada. De proteína, un salón, un seguro de auto. ¿Usted vende seguro, Sofía? Hola, licenciada. Sí, yo vendo seguro. Ok. Muy bien. ¿Pero no está en San Miguel, o sí? No, en San Salvador. Ah, yo pensé que era vecina de uno de los compañeros que estaba en el otro grupo. Muy bien. Retomando, ¿qué elementos pudimos observar en las diferentes publicaciones, jóvenes? ¿Qué elementos pudimos observar? ¿Qué vimos en esas publicaciones? Pues casi todos pues suben, tienen digamos, una imagen, ¿verdad? En la cual publicar. No solamente son textos, sino que todos tienen pues un diseño, ¿verdad? Que suben, ¿verdad? Parte del texto agregado en el cuerpo, Muy ¿verdad? bien. De la publicación. Muy bien. ¿Qué más La pudimos observar? dirección, La la dirección. ubicación, teléfono. ¿Qué más pudimos observar? ¿Qué más pudimos observar? Descuentos, promociones, descripción. Descuentos, promoción, descripción. ¿Qué más pudimos observar? Lo que hacía mención usted de los hashtags también. Hashtag, excelente. ¿Qué otra cosa pudimos observar? Que la mayoría son productos artesanales. Productos artesanales. Al margen, si son productos artesanales creados, si son servicios. Por eso le hacía la pregunta a Sofía si ella vendía seguros. Porque veía ahí Sofía Medina. Bien. Cuando nosotros hablamos de la optimización de los motores de búsqueda, hacemos referencia a cómo aparezco, y no precisamente me refiero al nombre del negocio. Por ejemplo, nosotros vimos las publicaciones en las cuales
algunos elementos bien, bien determinantes. Por ejemplo, en la publicación que tiene Sofía, veíamos algo que nos decía asegura tu vehículo, dice. Ah, ya viene la época de lluvia, cuidado con tu auto, manténlo bien seguro, algo así. La importancia de poder tener las diferentes o los diferentes palabras o palabras claves en los motores de búsqueda hacen referencia a que se recuerden que lo primero que les preguntaba era, ¿qué es un motor de búsqueda? Y cuando yo vengo y quiero ingresar a una red social y digo, necesito un seguro para el vehículo, yo no busco a Sofía Medina, yo no busco un restaurante, yo no busco los waffles, yo busco, perdón, yo no busco el negocio de Sergio, no busco el negocio de Amy, yo busco el nombre del producto, yo no busco una marca, yo lo que busco es satisfacer mi necesidad. Entonces, cuando yo busco satisfacer mi necesidad, es decir, que busco waffles, entonces yo le pongo waffles y yo espero que lo primero que me salga sean waffles en mi localidad. Entonces, las palabras o lo que nos relaciona a los motores de búsqueda es precisamente eso. Aquellas palabras que de alguna manera hacen que yo esté interesado. Ejemplo de ello, si yo ahorita me pongo en un motor de búsqueda a buscar, valga la redundancia, algo relacionado, porque quiero aprender inglés, por ejemplo, ¿verdad? Si yo ahorita vengo y busco la palabra inglés, ¿qué cree que me puede salir en los primeros? Ok. Ay, aquí ya lo había. Lo voy a borrar. Ok. Y le voy a poner inglés. Por ejemplo, aquí podemos ver que cuando yo busco la palabra inglés, es las primeras cosas que me aparecen. ¿Quién me ayuda? ¿Y me ayuda? Inglés, español, imagino que es como traductor, ¿verdad? Traductor Google. ¿Y ahí qué nos aparece? Mire que a mi vista no me ayuda usted. Ahí está. Si están en la computadora, si están en la computadora, sí. En el teléfono, ustedes le pueden hacer zoom a su pantalla, sí. Y pueden ver más de cerca. Dice inglés básico. Inglés básico, pero ¿qué otro nos aparece? Inglés, UNICAES, okay, inglés nos para aparece niños. Inglés corporativo, nos aparece la UNICAES, nos vuelve a aparecer inglés corporativo, por ejemplo. ¿Por qué cree que aparece? Aparece porque dentro de la estrategia que se utiliza es utilizar precisamente palabras claves. Aunque yo esté promocionando un curso de marketing, siempre utilizo, por ejemplo, una palabra clave puede ser relacionada a su marca. Ejemplo de ello, vemos que el inglés corporativo, por ejemplo, en los videos que de las clases grabadas, en las clases grabadas, aunque está en el canal de YouTube, siempre va a aparecer lo relacionado a lo que hace la empresa. Y en este caso está relacionado al tema de los cursos o la formación en el área de inglés. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos o sepamos cómo voy a utilizar o optimizar las palabras que voy a tener en mi negocio? Ejemplo de ello, no sé si Anita está por ahí. Anita. ¿Ana Edith? ¿No? No. Ok, ¿quién era la niña que...? Ok. Ok, ay, Anita, estaba dormida. Nos había dormido. Ok, Anita. No, usted... me está fallando el límite. Ah, ok. Ana, usted es la que vende productos de para bajar de peso, ¿verdad? Sí. Vaya, por ejemplo, en el caso, ¿qué palabras claves creemos que debería de usar Ana siempre? ¿Qué palabras claves creen que podría utilizar Ana en este caso? ¿Quién me ayuda o qué me ayuda? Peso, bajar de peso. ¿Qué otra palabra clave podría ser? Como poder ganar
estructura y automáticamente podría aparecer ella. Masa muscular, masa muscular. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Cómo adelgazar? Adelgazar, salud, belleza, verano. ¿Qué otras palabras podríamos utilizar con palabras claves? O perpaso, por ejemplo, reducción. ¿Qué otras palabras? ¿Cómo desintoxicar el intestino? Porque muchas veces busca eso la gente. Ok, palabras claves. Desintoxicación, muy bien. Desintoxicación. ¿Qué más? Salud. Ok, este es el ejemplo de Ana. Y Xiomara, ¿qué es lo que usted vende? Yo vendo de todo. Es variedad, pero mencióname. Vendo ropa, vendo zapatos. Y mi vida natural. Uh-huh. Ok, por ejemplo, en el caso de lo suyo es algo misceláneo, dijo, ¿verdad? Es una boutique. Así una lo boutique. Creé, pero okay. Al final he metido de todo. De todo lo que me busque el cliente. ¿Qué palabras claves podrían ser para Xiomara? Quizás va a depender lo que voy a publicar, ¿verdad? Una parte es la foto también vende, la foto. Y las palabritas... Vamos a aclarar un punto. Cuando hablamos de optimización, son dos cosas diferentes a la descripción de mis publicaciones. Las palabras claves o la optimización de los motores de búsqueda es algo que debería de estar siempre y no precisamente tiene que estar ligado al producto que estoy publicando. Ejemplo de ello, en el caso que sea una miscelánea o una boutique, lo que nos interesa es posicionar la boutique porque yo necesito que el cliente llegue hasta donde yo estoy, es decir, que llegue a mi página, que me llegue a comprar. Ya estando ahí, yo le vendo de todo, ¿verdad? ¿Sí tenemos claro eso? Muy bien. Ahora bien, la descripción, por ejemplo, quiero ver si tenemos uno por acá. Acá quiero ver... Uno de los errores comunes que cometemos, porque sí es común el error, es que confundamos el hecho de hacer una publicación versus lo que estamos promocionando. Por ejemplo, aquí dice, bellos pantalones de jeans, de la doble, dice, y ahí menciona las tallas. ¿Esa es la suya, Xiomara? No, ¿verdad? No. Usted ya me dijo que no tiene, ya me acordé. Vaya, sí. Por ejemplo, acá tenemos esta, quiero ver, entonces tengo que encontrar una pregunta. Una de las que, va, por ejemplo acá, acá tampoco hay palabras claves, pero hay hashtag y nos ayuda muchísimo. Quiero ver algún otro que tenga. Aquí tenemos el ejemplo claro. Por ejemplo, esta de estampados, vemos que está promocionando un producto, ¿sí? Lo vemos acá. Entonces, acá vemos que está promocionando una taza. Vemos que habla que es de cerámica. Dice que calidad triple A, no sabemos a qué se refiere. Palabra o frase clave podría ser personaliza tu diseño favorito. Esa podría ser una palabra clave. ¿Por qué? Porque si yo vengo y busco en el motor de búsqueda personalizado, me va a relacionar. Si busco diseño favorito o mi diseño, me lo va a relacionar. Luego, tiene otras palabras claves. Tiene sublimación, serigrafía y ánimo. Esas son palabras claves. ¿Por qué? Porque si alguien viene y busca sublimación, encuentra el motor de búsqueda, yo voy a estar dentro de esos 10 primeros, de esos 20 primeros que le van a aparecer, si es que no estoy en el primero. Ahora bien, ¿qué pasa? Y para terminar de ejemplificar, cuando nosotros buscamos zapatos, si yo busco zapatos tenis o busco tenis, probablemente me aparezca una marca,
O probablemente me aparezca ya un negocio en particular, me aparezca el Adobe, el MD, el Payless, etc. Entonces, ¿qué le quiero decir con la optimización? Es que yo quiero estar en las primeras opciones. ¿Por qué? Cuando usted busca y le aparece el listado de negocios, ¿cuál es el que usted ve primero? ¿O a cuál página se va primero? ¿Nos vamos a la última? Al ¿Nos primer vamos link. a la que Al el primer primero. link? ¿Y por qué nos vamos al primer link? Si hay un montón hacia abajo. Y es que realmente el primero es el que está más relacionado a lo que preguntamos. Por ¿Y por qué huevones. más? Porque es el más ¿Por qué buscado más? también, podría ser. Porque es el más buscado, porque es el que tiene mayor posicionamiento. Ahora le hago la pregunta. ¿Cuántos de nosotros queremos estar en ese primer lugar? Ser la Todo. primera opción para el cliente. Todos queremos estar en el primer lugar. ¿Y cómo cree que se logra esto? Ahora que ¿Cómo le cree que se comprendo, logra? es que tenemos que lo que escribimos tiene que ser, no sé cómo decirle, pero que sea que se relacione a lo que va a buscar el cliente, no poner Es cosas que correcto. nada que ver. Vaya, por ejemplo, esto que donde dice hashtag, bueno, este hashtag lastimosamente está mal diseñado, pero el intento. Acá yo hubiese usado tres hashtags. Hubiera hecho el hashtag estudio, el otro hashtag estampado y el otro hashtag sublime o sublimado. Eso hubiese sido, ah, no, porque se llama estudio estampado sublime. Ok. Yo hubiese utilizado otro hashtag porque las palabras claves más los hashtags me hacen que yo logre posicionarme en los primeros motores de búsqueda. La diferencia entre el SEO y el SEM es que el SEO es el que nosotros podemos generar de manera orgánica. Es decir, que si alguien me busca, me va a encontrar. Y no precisamente tengo que pagar para lograrlo. Ojo, no quiere decir que no pueda pagar una publicación en la red social. Pero cuando nosotros hacemos uso de una palabra en particular, de una frase, de cierta descripción, no es para aburrir a las personas. O sea, yo aquí puedo, en vez de haber puesto taza, pudimos haber puesto squeezer, pudimos poder haber puesto, ay, qué otra cosa usted puede, Tazas tazas estampadas lo hubiera estampadas. buscado yo. Vaya, usted pudo haber buscado, pero acá, aquí estamos desde el plano, desde el que hizo la publicación. Vaya, probablemente la publicación no hubiese sido de la taza, hubiese sido de una camiseta. Pero elementos que siempre se deberían de mantenerse, por ejemplo, acá tiene las redes donde lo pueden encontrar y las palabras que deberían de estar. Entonces, cuando ustedes vienen y deciden tener su página o hacer una publicación, lo ideal como estrategia, lo que ustedes me decían al inicio, miren, yo lo que quiero es ser de los primeros que le aparezca o que cuando alguien busque tal cosa, ser de los que sea como su opción. Entonces, para lograrlo, el SEO nos permite hacerlo de manera orgánica. Es decir, que si yo voy a hacer 10 publicaciones, a las 10 publicaciones yo debería de siempre incorporarle estas palabras claves con las que yo me identifico. Eso no quiere decir que no vaya a describir el producto. Por el contrario, usted puede hacer la descripción de su producto, puede escribir que son waffles rellenos de chocolate blanco con almendras y etcétera. Pero usted siempre va a usar los hashtags, ejemplo de ello, alimentos, ejemplo de ello, podría ser que uno de sus o sus palabras clave sea diversión, otra palabra clave pueda que sea en familia, qué sé yo, usted va a definir qué tipo de palabras claves son las que usted quiere incorporar dentro de su publicación. Así, en pocas palabras, si yo publico algo, debería de tenerlo vinculado a ciertas frases, ciertas palabras. Y de igual manera, el tema de los hashtags. Cuando nosotros usamos un hashtag, lo ideal es que
siempre utilicemos los mismos. ¿Por qué creen que deberíamos utilizar los mismos y no variarlos? No quiere decir que no se pueda, sino que no están tan así. O por lo menos, si yo ahorita tengo 5 hashtags que utilizo, veíamos el del estampado, veíamos el sublimado, veíamos estudio, veíamos, por ejemplo, que el otro hashtag hubiera sido innovación, que el otro hashtag hubiera sido creatividad, el otro hashtag hubiese sido personalizado. ¿Por qué creen que siempre deberían de estar esos? ¿Carlos? ¿Por qué cree que debería estar siempre esos hashtags? ¿Jaime? Para ser de los primeros cuando se busque mediante el hashtag. Para ser de los primeros. Probablemente yo quiera buscar tazas personalizadas, pero yo no sepa de cómo funciona un hashtag, pero yo le puse tazas. Pero el algoritmo me va a permitir llegar más rápido a ese negocio. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros podemos optimizar estos motores. Esto nos va a facilitar y nos va a permitir poder hacerlo. Por eso les decía yo que no es que nos vamos a tener que aventurar también a tantísima información. Ejemplo de ello, yo puedo tener 5, 7, 8 hashtags, los que yo ocupe siempre, siempre, siempre en todas mis publicaciones. Pero ahorita está en tendencia. ¿Qué tenemos en tendencia ahora? ¿Qué hay de tendencia este día en las redes? ¿Qué hubo de tendencia? ¿Quién me ayuda? Lo de la asamblea. Lo de la asamblea. ¿Qué dijo la asamblea? Sobre ¿Qué dijo la asamblea? Los youtubers que están yendo a grabar las sesiones plenarias. Ok. Por acá tengo un hashtag que dice rompiendo la tradición. Veo un hashtag en Twitter, ¿verdad? Está en tendencia. Grupo Frontera, veo Preciosa, Comalapa, Estados Unidos, Nueva York, El Clima, Chalchuapa, Roberto Silva, La Libertad, San Vicente, Medio Ambiente, San Salvador. Esos son los que están en tendencia este día. Y a lo mejor yo me quiero subir a la tendencia. Entonces, yo uso mi hashtag normalmente. Pero también puedo incorporar, por ejemplo, cuando veíamos lo de esta niña Shakira. ¿Qué hashtag podíamos haber incorporado en ese momento? A ver. ¿Qué hashtag podríamos haber incorporado? Las mujeres facturan. Las mujeres facturan. ¿Qué otra factura le iba a decir? ¿Qué otros hashtags podríamos haber incorporado? Claramente. Claramente. ¿Qué otros hashtags? ¿O qué otra palabra clave? Vaya, ¿qué palabra clave debemos utilizar en ese momento? Ah, llore, llore, trae, trae, mastique. ¿Sí? Yo lo podía haber incorporado en ese momento. Ah, en ese momento porque era tendencia. Yo lo convertí en hashtag y yo me subo al trending. O me subo a ese trend y ya estoy siendo parte de los que cuando busquen eso, ¿verdad? Aparecerles. Esa es una estrategia que se utiliza para poder llegar a esos públicos. Porque está en tendencia. Pero no quiere decir que porque haya tendencia, yo deje de usar mi hashtag, por ejemplo, alimentos sanos. Pueda que no deje de usar mi hashtag comida orgánica, pueda que ya no deje de usar mi hashtag Metapan, Santa Ana, Tunzonato, etc. Los hashtags que vamos a estar utilizando o esas palabras clave se van a mantener, pero también puedo incorporar las que están dentro. Entonces, esa es la forma en la cual estamos funcionando a través de los motores de búsqueda o los SEO o los Search Engine Optimization. Entonces, esa es la manera en la cual usted se va a lograr posicionar, esa es la manera en la cual usted va a lograr llegar a ese público objetivo, a esos clientes, y que de alguna manera usted en algún momento con sus publicaciones pueda posicionarse, porque yo creo que todos y todas queremos ser la primera opción para los posibles clientes o nuestros clientes.
porque sabemos que el primero que aparece o el primer lugar que aparece donde busquemos es porque es de los mejores, es porque es el más popular, es el porque todos compran. Entonces yo quiero ser ese negocio quiero ser. Ahora bien, ya para ir cerrando, los que tenemos la fanpage ya creadas, les voy a pedir que revisen y creemos o analicemos o definamos palabras claves y los hashtags que usted podría tener. Ojo, esos hashtags usted los puede cambiar en el momento que usted considere. No le recomiendo que si va a empezar a hacer, si ya tiene, y en algún momento, ¿verdad? Usted decide, voy a cambiar los hashtags que ya tengo, no hacer cambios demasiado bruscos. Es decir, que si tenía 5 hashtags, de repente va a cambiar los 5 de una sola vez, sino que es ir incorporando, ir quitando, ir incorporando hasta que usted logra ya cambiar todos sus hashtags. Por eso es una dinámica que usted la puede ir manejando con el tiempo. Ahora bien, los que ya tienen una página, por favorcito revisemos los tipos de publicación que tenemos. Si no tenemos publicaciones, no se preocupe, pero sí tiene que definir qué palabras claves usaría. Y los que no tienen la página, por favorcito, creemos esa página. Yo les voy a procurar enviar un video para que vean cómo se hace o la forma de crear una página. Y de igual manera yo voy a estar disponible mañana a partir de las 5 de la tarde para que cualquier duda o pregunta me escriba y yo voy a tratarle de ir dando respuesta. Así que si quisiera 3 participaciones del aprendizaje de esta jornada. 3 participaciones. 3 participaciones. ¿Quién me ayuda? Por favorcito. El aprendizaje. Vaya, Javi. Bueno, Javi y Ana. Vamos, Anita. ¿Comienzo yo? Sí, Anita. Adelante. Bueno, sobre el aprendizaje de este día fue conocer un poco más sobre los motores de búsqueda de las diferentes redes sociales. No sabía que se llamaban así, de hecho, y cómo posicionarnos lo que sería en cada plataforma, utilizando lo que sería ya sean palabras claves y hashtag. Muy bien, gracias. Utilizando palabras claves y hashtag. Javi. La verdad también aprendí sobre los motores de búsqueda, porque quizás todos los conocíamos cuáles eran, ¿verdad? Pero no por el nombre correcto, ¿verdad? Sino que muchas veces nos metemos a buscar y lo entramos, ¿verdad? No sabemos cómo, pero lo logramos. Eso es correcto, pero lo bueno es que ya se nos queda prácticamente qué es motor de búsqueda, y la otra, la cómo se utilizan los hashtags, la verdad, porque muchas veces me ha pasado, la verdad, y publico cosas así o productos muchas veces y solo publicamos así por poner cosas, pero la verdad no sabía que así funcionaba ese mecanismo, que más rápido lo pueden encontrar a uno, ¿verdad? Ok, perfecto. Gracias, Javi. Kevin. Gracias. Kevin. Pues, igual que los compañeros, bueno, en mi caso, que fue la publicación que utilizó de ejemplo, hoy me queda claro que realmente los hashtags me van a servir mucho para que logren encontrar lo que es mi fanpage y, bueno, modificar. Esa es la suya. Sí, esa era. Esa es la suya. Excelente, sí. Trabajo, excelente. Okay, entonces, ahora me queda claro ya de cuáles poder utilizar y que sean claves para poder fácilmente que me puedan encontrar. Muy bien, gracias. Mire, qué alegría saber, porque yo procuro agarrar el ejemplo que esté más cercano, y si se fijan, yo trato de involucrarlos a todos, ¿verdad? Pero como a veces los que más me participan, a veces les pregunto un poquito más, pero qué bueno que haya sido la publicación de Kevin, y de esta manera pues ir mejorando. Muy bien. Veía a Gerson con la manita levantada. Gerson, ¿lo escuchamos? Sí, bueno, una pregunta para poder tener, digamos, para que un buscador te facilite como con esas palabras claves y todo eso, ¿tendríamos que pagar algo a Google, a Facebook? No.
En el caso existen dos formas. Está los buscadores por medio de paga, que lo vamos a ver en la última semana, y que es el SEM, que es decir, ay, se me acaba de olvidar, pero es el buscador en el cual usted sí realiza un tipo de pago. Y tenemos, que es el SEM, y el SEO es el que nos permite hacerlo a través de las publicaciones que nosotros hacemos. Acá lo tengo. Quiero ver. En el SEM es el Search Engine Marketing, que ese sí nosotros le pagamos a los motores, en el caso puede ser a Google, donde pagamos para llegar más rápido. Pero acá el contenido que estamos generando es más orgánico en las diferentes plataformas o redes que estemos utilizando. Los dos tienen sus ventajas y sus desventajas, así como lo podemos observar en las redes sociales. Ambos podemos llegar rápido y así nos lo proponemos. Recordemos que hay un elemento bien importante. Cuando nosotros hacemos una publicación de paga, llegamos directamente a quien esperamos llegar. Y en el caso de los que es orgánico, le podemos llegar a diversidad de públicos. El SEM y el SEO, el SEM en su momento, de repente a nosotros nos aparece publicidad de un producto o servicio y es porque como nosotros ya lo relacionamos, ya lo pensamos, ya lo buscamos, el algoritmo ya reconoció lo que nosotros, la necesidad que tenemos y eso la vincula con lo que yo le estoy pidiendo que me posicione. Yo le estoy pidiendo al buscador que posicione bolígrafos y yo ya busqué lapiceros, me va a decir, hola Nancy, acá los productos tal te están ofreciendo este bolígrafo. ¿Sí? ¿Sí me explico con eso? Entonces es la dinámica y la diferencia entre un buscador de paga o un motor de paga que un motor de que es prácticamente orgánico. Lo que sí, al margen si estamos utilizando un buscador de paga o un orgánico, tenemos que tener definido cuál es el objetivo principal. Si mi objetivo principal es en este momento dar a conocer mis productos o servicios, yo le recomiendo que lo haga por medio del SEO. Si yo ya quiero posicionar un producto determinado con un mercado determinado, le recomiendo que lo haga a través del SEM. Entonces, ahí va a depender cuál es la finalidad y el objetivo. Y si se dan cuenta, todos van orientados hacia un mismo camino que es o genero contenido orgánico o genero contenido de paga. Pero si voy a generar contenido de paga, va a ser porque voy a lograr vender en un corto tiempo. Esa es la finalidad. Jocelyn. Jocelyn. Sí, yo quería preguntarle sobre que si es parte de, es que yo anteriormente tenía una página, ¿verdad? Tenía, era emprendedora y y ahí me aparecía cuando yo hacía una publicación del producto que vendo, me aparecía promocionar la publicación, no sé, y parece que me pedía que cancelara algo. Sí, esas son publicaciones de paga en redes sociales. Ah, okay. Son publicaciones de paga en redes sociales. Ah, la tarea que les he dejado es que si no tenemos una página, que la creemos. Si ya la tenemos, que la mejoremos. O definamos las palabras claves que vamos a estar utilizando. Ok, bien. No sé si hay alguna otra pregunta o algún aporte que quieran hacer, Henry. Henry ha estado calladito ahora. Viene cansado, no. Sí, yo sé, Henry. Simplemente, yo sí no tengo páginas porque como les digo, mi servicio es contable, ¿verdad? Más que todo es para. Lo hago más que todo en son de, tomo una foto, digamos, a un documento que elaboro y ya pongo yo, ¿verdad? Que brindo esos servicios.
Muchos de mis ex compañeros de educación media y de universidad, pues ellos me han solicitado que les haga la declaración de renta. Entonces va a ir enfocado más que todo a la creación de una página a eso, Los al servicios servicio contables. contable. Muy bien. Sí, yo les recomiendo que al margen de si hay un negocio, en el caso suyo que son servicios contables, creemos una página para los servicios contables. Bueno, gracias. Ok, bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues podemos ir haciendo el cierre, jóvenes. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentarios, interrogantes, Solo una aflicción. pregunta. Sí, Yo, Ayito. Javier, perdón. para los que no tenemos página, la página lo asociamos a nuestro Facebook personal o podemos crear otro. De hecho, al margen si usted tenga o no tenga página, siempre nos va a pedir, más bien, la respuesta es eso. Si usted quiere crear una página, al margen de la creación de la página, primero tiene que tener un perfil. Entonces, el perfil y el objetivo de crear una página es que no lo vinculemos tanto a la parte personal, primero porque sabemos que tiene muchísimas limitantes. Y segundo, siempre nos va a pedir en la plataforma que tengamos un perfil. Entonces, mejor créelo desde su perfil, porque eso también le va a facilitar si en un momento queremos posicionarlo, poderlo compartir con nuestros amigos o conocidos. Porque no es lo mismo partir de cero, sin ningún amigo, sin ningún seguidor, que si ya tengo 50, 100 conocidos o amigos agregados, poderles compartir mi página. Entonces, Sí, lo vamos a hacer a claro. partir del perfil. Lo vamos a hacer a partir del perfil, pero con el enfoque que usted le quiera dar. En el caso suyo, ¿qué enfoque le daría, Javi? Pues realmente como lo mío son remodelaciones y diseños de jardines verticales, ¿verdad? Entonces yo Excelente, realmente entonces. sí tengo una página ahí realmente porque le he ¿La asociado tienes? a, sí, le he Ah, asociado a si mi ya cuenta, las tienes, si ya la pero tienes, ciertas esta actividades página. no la he dejado tipo como media, ¿verdad? Porque Ok, vaya, entonces en su caso, Javier, simplemente hay que terminarla si nos falta algo y en su caso definamos las palabras claves y qué hashtag estaríamos utilizando. Ese es en el caso que usted ya tiene uno. okay. Sí, ahí no habría mucho donde nos perdamos. No sé si alguien más tiene una duda. Yo sí. Dígame ¿Cuántos usted. hashtags son recomendables usar en una publicación? Por lo menos 4 o 5 y quizás un máximo 8 o 9. No quiere decir que no podamos poner unos 40, 50. Y sobre No las quiere decir. publicaciones de que hacemos, ¿cuánto sería correcto hacer diario o qué? O semanal, no sé. Ahí va a depender a qué público lo estamos dirigiendo y qué tipo de publicaciones vamos a estar dirigiendo. Por eso lo tendríamos que definir ya cuando creemos una estrategia de social media. Ok, está bien, gracias. Ahí tendríamos que definirlo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, dudas, comentarios? ¿No? Ok. Bien, chicos, nuevamente agradecerles su participación, su tiempo de participación dentro de la actividad, ¿verdad? Porque sé que algunos tenemos así como temorcitos, que voy a decir lo correcto, ¿no? Como siempre les digo, no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas. Nuevamente decirles que voy a estar al pendiente si hay alguna duda. De igual manera, paciencita, si no les contesto en un momentito, voy a procurar hacerlo lo más pronto posible. Y si no, pues vamos a tratar de generar el espacio para poder solventar el día de hoy. Así que pasen una buena noche, descansen, hagan las tareas, terminen las actividades y nos vemos mañana. Chao. Buenas noches. Buenas Yo, buenas noches. noches. Gracias. Adiós.